Saliendo otra vez Farré. Farré dominando la situación, le marcaron el pase por el medio, salió Caruso a marcar con lo justo. Sí, Larayán, buena pelota de Larayán para Velázquez, ahí está, lo tiene. Velázquez, penal. Sí, penal. Penal para Belgrano de Córdoba, señores. Tenía problemas San Lorenzo, había filtraciones en la última línea. No puede quedarlo Buffarini. Hay penal para Belgrano de Córdoba. Va Chiqui Pérez a pegarle. A ver si el Pirata llega al primer gol de este partido. Se para el ex Boca. Claudio Pérez. Torrico atajador de penales, ¿eh? Le patearon dos en este campeonato. Uno lo atajó a Víctor Ayala de Lanús. Señores, va a tomar carrera Chiqui Pérez. Para entonar el grito sagrado para que explote Belgrano de Córdoba allí por el barrio Alberdi. A poner la pelota otra vez Chiqui Pérez. Le ha pegado seco, tenso, fuerte abajo un par de veces, abriendo el pie sobre la izquierda del arquero. A ver si repite. Le va a pegar Chiqui Pérez. A tomar carrera Chiqui Pérez. Tapó el arquero. Tapó el arquero, tapó Torrico, especialista en los penales, el mendocino. Acaba de salvar increíblemente el arco de San Lorenzo. Malogró el penal Chiqui Pérez, que intentó lo que pensábamos, pero le faltó dirección y convicción. Vamos a ver si podemos parar después en la repe el momento en el que impacta Chiqui Pérez para ver dónde está Torrico. Para mi gusto, adelantado Torrico, Sabés que da un paso y espera que patee Chiqui, Fernando. Quiero decir algo. Creo que para mí lo ataja bien. Es probable que se haya adelantado un paso. Todos adelantan, pero y no está bien. Pero digo, más allá de eso, muchacho, le pegó mal a la pelota en el penal, Sí, bueno. Anunciado, central. Son dos temas distintos. Por eso digo, al margen de si se adelantó o no, lo concreto es que no le pegó bien a la pelota en el penal. ¿Qué penal es este que acaba de errar Chiqui Pérez? Porque me parece que en los últimos que estuvo pateando no le fue muy bien. Creo que es el segundo este. Consecutivo. Es el tiro libre de Alan Ruiz. San Lorenzo, minuto 50 y medio ya de la parte final. Lo quiere ganar acá, le pegó Ruiz, ahí está. Olave, la perdió Olave. Y casi desde el piso se la tocan. La busca aquí Blanco, la levanta Blanco, cae Yepes, el rechazo es corto, le queda Alan Ruiz, se terminó. Final del partido, señores, en el nuevo gasómetro. Han igualado 0-0. San Lorenzo puntero y Belgrano de Córdoba en el primer tiempo. Sebastián Torrico le atajó un penal a Chiqui Pérez. Jorge. Sí. Bueno, Patón, ¿te gustó el equipo? ¿Fue bueno el resultado? No, queríamos ganar, pero el partido resultó como suponíamos, difícil. Este es un buen equipo, un equipo trabajado de hace muchos años, que sabe lo que quiere. Y los dos tuvimos posibilidades, los dos lo pudimos haber ganado. Los dos lo fuimos a buscar. Así que bueno, sumamos un punto. Así que ahora a descansar y a pensar en lo que se viene. ¿Qué evaluación haces de lo que fue la temporada para San Lorenzo en este receso que se viene? Bueno, no empezamos bien porque no clasificamos a la Libertadores, pero terminamos en un buen torneo y ahora vamos a pelear para seguir manteniéndonos ahí. ¿Vas a traer dos refuerzos o vas a hacer uso de uno? Y eso depende, vamos a ver. Gracias. Chao. El Patón Bausa, el técnico de San Lorenzo.